done. Oh. He's going to break the arm. Hit is all over. Martin is going to go to sleep. He's out. It is all over. Nate Diaz has done it. What are you doing? Done it! He done it! What are you doing? Bueno, Nate Diaz está pidiendo por activa y por pasiva, lo pidió en redes sociales, lo ha pedido en todos lados, que lo liberen. What are you doing? Que lo dejen libre ya, que lo dejen irse ya de la UFC. Que quiere pelear en otras compañías. Yo siempre voy a estar de acuerdo con que los peleadores pueden hacer lo que les dé la gana y pedir lo que les dé la gana, pero obviamente hay un contrato firmado. En este contrato solamente se había dicho que había firmado un nuevo contrato, todo parece indicar que no es así. Entonces se había dicho que solamente queda una pelea y todo parece indicar que es verdad, que solamente le queda una pelea, y él está diciendo, oye, acaben de darme esa pelea ya. Hace rato que no peleo, no me dan peleas. Dana White ha recalcado siempre que él le tiene que dar 3 peleas por año a todos sus peleadores, y que si sus peleadores no la toman, que es problema de los peleadores. Pero Nate Diaz obviamente no se la ha dado, porque si se las hubiera dado, Nate Diaz hubiera tomado ya esa pelea que le queda para irse. Entonces no se la ha dado. Aquí quién tiene razón y quién no, yo voy a estar analizando lo que a mí me parece de Nate Diaz. Primer punto, ¿por qué Nate Diaz puede rechazar a la compañía más grande de MMA del mundo? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. ¿Por qué Nate Diaz puede hacer eso? Porque él se lo ha ganado. Porque el tipo, fuera de lo que es la jaula, el tipo se ha buscado la vida. Él y su hermano tienen compañías aparte, ganan dinero aparte. Su vida no depende de una pelea, que esto es algo fundamental que creo que todos los peleadores deberían de aprender. Y por eso puede decir, mira, ¿sabes qué? Si a mí tú me liberas, yo me voy a ir a otra compañía a pelear, quizás por más dinero, porque soy una estrella y quizás me van a pagar más dinero que en esta. La competencia no va a ser tan alta como lo es dentro de la UFC. Pero es que encima, mira, si no consigo nada, yo me puedo ganar mi vida. Yo tengo mi compañía, tengo mis sponsors, tengo mis cosas, y no dependo de una pelea con la UFC. Nate Diaz no depende de una pelea. Por eso él y su hermano, el hermano de hecho se retiró hace muchísimo tiempo por problemas con la UFC, por esto, por lo otro. Recuerden que el hermano también tuvo problemas por el tema del cannabis y todo eso, que le dieron positivo y lo suspendieron. Todo el mundo, bueno, esto no voy a entrar en eso, pero al final suspender a alguien por fumar hierba a mí me parece una locura. Parece una cosa, pero eran las cosas que se hacían antes, eran cosas raras. O sea, la gente se mete de todo y no lo suspende, pero fumas hierba y te suspendo. Es una cosa rarísima. What are you doing? En todo caso, te afectará eso, ¿no? Pero más allá de eso, porque se dice hasta que baja los niveles de testosterona, imagínense usted. Pero más allá de eso, mirándolo desde otro punto de vista, es como que es que ellos son libres. Porque tienen su propio dinero, porque han invertido en ellos mismos, porque confían en ellos mismos. Y esto es algo que cada vez se está viendo más en la NBA, incluso en las ligas europeas, cada vez se ve más. Que hay jugadores que confían en ellos y que dicen, no, a mí dame una prima de fichaje. Mbappé, por ejemplo, es un ejemplo grandísimo de lo que estoy hablando. A mí dame una prima de fichaje que yo me voy a ir para otro lado y ya está. ¿Okay? No voy a esperar a que mi equipo me venda ni nada de eso. Yo voy a firmar un contrato corto. ¿Cuál es el riesgo aquí? El riesgo grande son las lesiones. Ojo, que esto no es pan caliente. Esto no es que me venga bien y todo eso. No, si te lesionas estás en el horno. ¿Quién te compra? Pero, por ejemplo, Kevin Durant en su momento, cuando se quiso ir de los Golden State Warriors, se fue con una lesión gravísima. Y los Nets aún así lo quisieron. Y un tipo que ya tenía 31 años en ese momento, si no me equivoco. O sea, los jugadores cada vez apuestan más a ellos, a su disciplina, a su talento. Y obviamente, si eres un jugador o un deportista indisciplinado, pues los equipos no se la van a jugar contigo, nadie se la va a jugar contigo. Pero si eres un tipo que vende, que hace las cosas bien, que más o menos va de frente, como Nate Diaz, por ejemplo, pues lo van a comprar. Claro que otras compañías le van a pagar lo que sea, claro que se lo van a pagar. Y la UFC, en este caso, no dándole una pelea a Nate Diaz, que yo creo que se la tendría que dar ya. Yo creo, y esto es una especulación muy grande mía, que están esperando o por una pelea contra Jorge Masvidal o por una pelea contra Conor McGregor. ¿Qué pasa? Que gastarte la última bala de ese contrato
con alguien que sea un bulto, digamos. Nate Diaz no es un cowboy. Nate Diaz no se te va a quedar ahí como cowboy a que lo caguen a palo, a que vengan figuras jóvenes y lo pelen a moñito, como le pasó con Gaethje, como le trajeron a Conor McGregor y lo molió. Nate Diaz no se va a quedar para eso. Él no es un peleador de ese estilo. Él va a pelear o con los top o se va a ir. Eso es lo que está pensando Nate Diaz. ¿Qué pasa? Que cuando no le das la pelea, lo atrasas. Le atrasas su carrera, porque Nate Diaz tampoco es un niño. No es un viejo, pero tampoco es un niño. Y él quiere hacer más dinero. Y él quiere, de alguna manera, pelear más. Porque le da la gana, porque es su vida. Y quiere seguir peleando. Que sí, que ha recibido muchísimos daños cerebrales y todo lo que ustedes quieran. Pero es su vida. Y la UFC, no dándole peleas, lo que está haciendo es retrasando, de alguna manera, lo que le queda a Nate Diaz en el tanque. Y eso, para mí, está mal. Está muy mal. Y si Dana White tiene el compromiso de dar 3 peleas, yo creo que debería darle la pelea a Nate Diaz. Y si no quiere firmar más contrato, hermano, que se vaya. Si es que no los vas a convencer, si ya tú sabes cómo son los hermanos Díaz. Y al final, mira, a Nick Diaz, por ejemplo, lo pudo convencer. Eso es verdad, lo convenció a Nick Diaz para hacer esa pelea con Robbie Lawler. Pero él después dijo que no estaba ni siquiera se sentía bien. No quería pelear, dijo. No quería estar ahí. Los hermanos Díaz son así. Entonces, si el tipo no quiere, bro, darle una pelea a cualquiera y ya está. Y que se vaya para su casa. Entiendo que la UFC no quiere gastar la bala, los pay-per-view y todo lo que tú quieras. Pero, man, o sea, ya está, este tipo te ha dado todo, este tipo te ha vendido pay-per-view. La pelea de Leon Edwards, quien la vende es él. Quien vende esa pelea es Nate Diaz. Leon Edwards no vende nada. Esa pelea la vende Nate Diaz. Si el tipo te ha dado tanto, dale la pelea o págale el contrato que tienes que pagarle. Porque Nate Diaz es un tipo que vende sin ser top. Es así. Es así, la gente quiere ver las cachetadas. Estoy seguro que en este video un montón de fanáticos de Nate Diaz me van a decir un montón de cosas porque estoy diciendo que lo liberen. ¿Qué estás haciendo? Pero, gente, entiendan que él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida. Y si el tipo no quiere seguir en la UFC, pues que no siga. Que no siga. Que es que la UFC, hay una cosa que ustedes no entienden, el nivel es altísimo. Y te agarra un Leon Edwards y te pega una recontrapaliza. Y sí, que Nate hace todo eso al final y todo eso. Pero que Leon Edwards es top 5, si no me equivoco. Ni siquiera es el campeón. Ya Nate no está para esos trotes. No lo está. Ha perdido muchísimo Nate Diaz. Entonces, lo que quiero que quede claro es... Aquí yo le doy la razón a Nate Diaz. Eso es lo que quiero que quede claro. Si Nate Diaz quiere irse de la UFC, está en todo su derecho. Y Dana White siempre ha dicho y ha recalcado que da 3 peleas. Dale la pelea ya. Yo sé que probablemente está esperando o por Conor o por Jorge Masvidal. O algo así, porque no veo otra pelea, no veo que le van a tirar a un bultico, ¿para qué? ¿Tirarle un bulto para qué? Y Hamzat Chimaev, ya Nate Diaz dijo que no lo quiere. O sea, Nate Diaz está claro que Hamzat le va a ganar y no va a perder con un prospecto. O sea, Nate Diaz está clarísimo eso. Y el tipo no tiene ningún recelo en decir, no, porque esto, porque lo otro. Dijo, no, yo con ese no peleo. Y ya está, porque él lo sabe. Él sabe que es un tipo muy grande y muy fuerte y le va a pasar por arriba. Lo sabe. Y yo lo que creo y sospecho aquí es que esa es la pelea de regreso de Conor McGregor. Es lo que creo. Porque hemos estado especulando con Kamaru Usman y todo eso. ¿Ustedes sinceramente creen que Conor McGregor puede hacer algo con Kamaru Usman? Por favor. Por favor, ¿qué puede hacer Conor McGregor con Kamaru Usman? Señores, si Poirier en 155 lo ha partido a la mitad, Kamaru Usman lo destruye. Lo destruye. Se termina la carrera de Conor McGregor. No puede ser esa pelea. Desde mi punto de vista, es que si la UFC lo hace es porque quiere retirar a Conor McGregor o algo así. ¿Qué estás haciendo? Su caché va a caer tanto en esa pelea, o caería tanto en esa pelea, que es que no sé. Y además, estarías atrasando muchísimo lo que es el desarrollo de Hamzat Chimaev como peleador. Porque Hamzat, ya lo que le queda es o Colby Covington o Kamaru Usman. Y Kamaru ahora, con la lesión que tiene, tiene que ir a pelear después con Leon Edwards. Si encima le tiras a Conor McGregor, estarías atrasando a tu mayor prospecto. Y la UFC está loco, porque llegue Hamzat Chimaev a ser campeón. Entonces, por donde yo lo veo aquí, la razón la tiene Nate Diaz. Deberían de darle una pelea buena de retiro. No sé, contra quién, no sé. Quizás esperarían por la de Conor McGregor. Se está especulando mucho con Jake Paul también. Pero que hagan la pelea ya, macho. Dale la pelea y que el tipo se vaya si se quiere ir. Que lo vamos a extrañar en la UFC cantidad, sí, seguro. Pero es que está en todo su derecho, macho. Está en todo su derecho. Se quiere ir, dale la pelea, ve. Yo es que estas cosas, de verdad, me cuesta un poco porque Nate ya es como que está desesperado. Porque dice, si no te firma contrato, tipo Mbappé, o sea, es que están más o menos en la misma posición. Si no te firma contrato es por algo, no quiere seguir. Por lo que sea, no quiere seguir. Miren cuánto, es que yo creo que llevamos más de un año hablando del supuesto contrato de Nate Diaz. Y no se ha firmado.
No quiere seguir, listo, ya está. No va a seguir. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.